Hello, good evening. Hello, good evening. How are you? Bye. Excellent. Hi, Ruben. Hi, Maria. How are you, Maria? Fine. Excellent. Hello. Hello, Ruben. How Hello. are you? Good. Excelente, Thank welcome, you. bienvenidos. Thank you. Okay, Ernesto, ¿cómo vamos con la plataforma? Atrasado, teacher, ¿Y pero eso? ahí vamos, queriendo con mi compañero ponernos al día. Ah, va, eso es lo bueno. Franklin es mi compañero. Ah, ah, ok, ah, ya apareció Franklin. Ya lo conoce, ¿verdad? Sí. Okay. Okay, Así que a veces cuando nice. nos turnamos, él entra y si no, después yo entro y así. Ah, okay, perfecto. Ya Okay, tenemos con quién practicar. está bien. Sí, es lo bueno. Tiene con quién practicar. Okay, hi Mike. Hi, teacher. Good night. Good night. How are you? Oh, very good. Thank you. Excellent. ¿Cómo vamos con la plataforma, Mike? Si no me equivoco, ya no me acuerdo, pero voy como en la 3.5, por ahí así voy. Ah, va, vamos bien entonces. Perfecto. Ok. ¿No ha tenido ningún problema hasta ahora? Bien, por ahí tuve unos problemas con los Yao. Ahí puse unas imágenes, ya le comento, teacher. Ah, con los jobs. Había unas que sí, Ah. no me las aceptó y ya le comento cuáles Va. porque. Hi, Nadia. Y María, ¿cómo vamos con la plataforma, María? Permítame. Ajá, María, dígame. Vamos bien, teacher. Ya voy. Bueno, ahorita voy bien con módulo 3. A iniciar 4 ya, pero no, me he quedado ahí porque hay unas preguntas que se las he dejado, pero he pasado. Ah, El va. cuerpo de progreso. O sea, me he tratado de no complicarme así como la otra vez, porque igual hay unos que están bastante fuertes. Pero sí, es con pasaje, voy por el 4. Ahí ya. Creo que esa es la semana que nos toca justo en esta, ¿verdad? Sí, esa es la semana, ajá, esta es la Así. sección de la 4, la que vamos a hacer esta semana, y a la otra semana hacemos la última. De ahí nos vamos a vacaciones, teacher. Así es, mire. Una semana, ¿verdad? Y luego ¿Hola? regresamos de una semana, ¿verdad? De Sí, creo que es una vacaciones. semana de descanso, ajá. Estamos de nuevo. Así es. Okay, well, thank you. Ok, teacher. Dígame. Le comentaba, en los Joe tuve problemas con el he's a lawyer y he's a police officer. Le puse punto, le puse todo lo que pude y no me los aceptó. Es cierto, Vamos a ver, teacher. vamos a ver. Ahorita. A mí también me da error. ¿Tres puntos qué es esa? Es el 3.2, teacher. 3.2. Vamos a Ya. ver. Ahorita revisamos eso. ¿Qué número de pregunta es? No se acuerdan. Es la cuestión 10 La y la 10. 9. La 10 y la 9. Va. Déjeme ver. Ajá. ¿Cómo dice que puso una 9? La 9, he's a lawyer. He's a lawyer. Ah, no, pero fíjense que de acuerdo a la imagen, el 9 es police officer. Ah, ahí está el error entonces. Ajá. Y el 10 es lawyer. Ajá. Ah, pues no, al revés Ajá. esta vez entonces. Gracias, Ajá, teacher. sí, no, no hay problema. Ajá. Igual, creo que acá no tiene, porque por veces, digamos, el problema puede ser que no lo haya puesto en contracción, ¿verdad? Por ejemplo, he's a police officer, para poner he is, pero yo lo puse acá completo, he is a police officer, y sí me lo aceptó.
Okay, okay. Uh-huh. Yo igual probé de las dos formas, pero no, esa es la que estoy Ajá. diciendo. Sí. No, no hay problema. Okay. Okay, perfect. Okay. Vamos a ver. Hi, Jimmy. Hi. How are you? Fine, thank you. Excellent. ¿Cómo vamos con la plataforma? Pues hay un poquito atrasado por trabajo y demás, ¿verdad? Ah, pero no he iniciado aún la sección 3, apenas punto 1. Ah, pero ok. Espero avanzar esta semana. La okay. 1 y la 2 y ya. Ok, perfecto. Uh-huh. Sí, con que veamos ya la tercera ya es más que suficiente porque ya ese es poquito. Es menos complicada que la 2 y que la 1. Así que va a estar bien. Ok, so no problem. Gracias. Uh-huh. Ok, Daisy. Hi, Daisy. Hi, teacher. ¿Cómo vamos con la plataforma, Daisy? Bien, bien. Igual iniciando la sección 3. Ah, ok. Perfect. La 1 y la 2 es un poquito largo. Ajá, sí. Ajá. Ajá. Sí, la 1 y la 2 tienen un poco más de gramática, pero donde sí. Es la 2 y la, perdón, la 3 y la 4 sí tienen más vocabulario. Uh-huh. Pero sí, ahí voy. Okay. Ahí voy practicando. Ok. Okay. Uh-huh. Perfecto. Uh-huh. Ok, excellent. Gracias. En Nadia. Hi, Nadia. Hi. Hi, teacher. How are you? I'm great. Okay. ¿Cómo vamos con la plataforma, Nadia? Atrasada. Voy apenas empezando la 2. Ah, okay. Uh-huh. Okay. Sí, no hay problema. Solo... Y acordémonos que nos faltan 2 semanas. Prácticamente uh-huh. Vamos a la mitad ya y... Pero ya. Uh-huh. Tomamos okay. A su tiempo y a su ritmo, ¿ok? Pero, ajá, ahí vamos. Cualquier duda, sabe que ahí estamos en WhatsApp, ¿ok? Sí, lo que sé es que no me había fijado que tenían fecha. Ah. Ajá, para entrega, entonces. Ah. Pero cuando me fijé, empecé a verlo más. Ah, pues sí. Sí, hay que estar pendiente con eso, ajá. Uh-huh. Okay. Ok, thank you, Nadia. En Rubén. Hi, Rubén. ¿Cómo vamos con la plataforma, Rubén? No le escucho, Rubén. Permítanme. A ver. Teacher, una pregunta. Dígame. Uh-huh. ¿Solo vamos a ir haciendo los ejercicios de la plataforma o al final hay algún examen adicional o solo lo que vamos viendo en la plataforma? Fíjese que hay un examen al final de la plataforma nada más, ¿verdad? Ajá. Ajá, al final de la plataforma creo que con eso es lo único que requiere inglés corporativo, ¿verdad? Chicos, los demás que han estado con la clase de niña antes, creo que eso es lo único que requieren, ¿verdad? El 80%, ¿verdad? Sí, el 80%. Sí. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Y hay un examen medio que va después de las de los 3 módulos. Y de las primeras 3 secciones, ajá. De las 3 primeras secciones. Y hay un examen final que es el que recopila todos los módulos ya pasados. Uh-huh, uh-huh. Eso. Ok. Uh-huh, ok, thank you, María. Uh-huh. Sí, gracias. Ese, ajá, ese, después uh-huh. De la sección 3, cabal veo que hay un examen que dice midterm. Y la mayoría uh-huh. Es de selección múltiple. Creo que hay un uh-huh. Par nada más que son uh-huh. De escribir, pero ajá. Y al final que tienen el, creo que es acumulativo, ¿verdad? De todo lo que se vio. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Es que yo pensé que era así, digamos, que también nos iba a hacer usted uno. Ah, oral. Pregunta y ver. Entrevista. Ah, ah. Ajá, sí. Ah, no. Pero no. Creo que solo con la plataforma. No, hombre. Ah, ya me había leído. Vaya. Okay. Okay. Ok, excellent. Uh-huh. Thank you. Okay, so welcome yes. Everybody. Bienvenidos a todos. We are in week number 3. Estamos ya en la semana número 3. Como si nada, se nos ha pasado el tiempo. And we are going to practice a couple of things today. Vamos a hacer un par de prácticas el día de ahora.
siempre relacionado a food, ¿ok? Así que solo para chequear, si no se nos ha olvidado, si no se nos han olvidado algunos items de food, ¿ok? Aquí lo vamos a hacer otra vez otro examen para ver cómo nos va con la food, ¿ok? So vamos a ver, Rubén, number 5. ¿Qué cree usted? True or false? ¿Verdadero o falso? It's false. False. Okay, thank you. Okay, excellent. All right, let's continue. Number 4, tomatoes. Vamos a ver. Oh, hi, Sonia. Welcome. Bienvenida, Sonia. Vamos a ver. Quiero ver, María. What do you think? Tomatoes. True or false? ¿Verdadero o falso? Mm-hmm. False. False. Okay, excellent. Thank you. Okay, vamos a ver a Daisy. Number 3. Dice nuts. ¿Verdadero o falso? True or false? True. True. Excellent. Verdadero. Uh-huh. True. Uh-huh. Okay, thank you. Okay, let's see. Number 2. It says pasta. Dice pasta. Nadia, what do you think? True or false? True. True. Excellent. Okay, thank you, Nadia. And number 1, cereal. True or false? Jimmy, what do you think, Jimmy? True. True. Okay, verdadero. All right. Thank you. Okay, ahora tenemos multiple choice, selección múltiple. Vamos a ver, Mike. What do you think, Mike? Yes, ice cream. Ice cream, excellent. Okay, uh-huh. Ice cream. Number 4, Ernesto, what do you think? Mm-hmm. Ernesto. Hello. Dígame, number 4, ¿cuál cree que es? No alcanzo a ver. Grains. Grains. Mm. Esos son frijolitos. Frijoles. Ah, pues son beans. Ah, beans. Excellent. Okay, beans. Okay, thank you. Franklin, number 3. Beef, teacher. Beef. Excellent. Okay, beef. Thank you. Vamos a ver, Sonia, number 2. Butter. Uh-huh. Butter. Butter. Okay. Butter. Butter. Okay. Thank you, Sonia. And number 1. Vamos a ver. Number 1. Hi, Wilbur. Vamos a ver, Wilbur. Hi. Uh-huh. ¿Qué crees? Is fat. Fat. Okay. Thank you. Fat. Okay. Thank you. Ahora tenemos otra opción. Vamos a conectarla. Vamos a ver cuál es la imagen correcta. Okay. Number 1 says dairy. Okay. Dairy. So letter A, B, C, or D. Maria, what do you think? Ay, espérame. Ajá. Uh-huh. Dairy. Uh-huh. E5, teacher. Ah, okay. Letter E, number 5, okay? 5, okay. Yes. Uh-huh. Okay, perfect. Thank you. We have fruits. Vamos a ver, Daisy. Dairy. Vamos con la número 1, dairy. Ajá, no la escuchaba, dígame. La primera opción. A. A, excellent. Ajá, A. A, ajá, perfect. Number 2, Rubén. Green. Letter C. Excellent, okay. Number 3, bananas.
Banana. Solo nos quedan letter B and letter D. Vamos a ver. Jimmy. Bananas. Letter D. Letter D. Excellent. Y nos sobra letter B. Eso lo voy a hacer yo. Okay. Okay. The last one. La última parte, que es un poco complicada. Vamos a ver. Number five. Vamos a ver. Mike. How do you say this in English? ¿Cómo se dice esto en inglés? I don't know, teacher. I don't know. Okay, no problem. Yeah. Okay, vamos a ver a alguien más. Franklin. Vegetable. Number five. Vegetable. Vegetables, okay. Vegetables, okay. Correct. Vegetables. Esas son las verduras, okay. Luego tenemos otra categoría en number four. Vamos a ver. Nadia. What do you think? Nadia, number four. Nadia. Si no, vamos a ver. Wilbur. Number four. I don't know. No se acuerda. Okay, vamos a ver. Es una categoría. Vamos a ver. Es una de las categorías que tenemos. Vamos a ver, Rubén. ¿Se acuerda qué categoría es? Ajá, Rubén. I don't know, teacher. No? Okay. Uh-huh. Vamos a ver a alguien más. Ok, ¿me podía decir cuál qué categoría estamos hablando acá? T-shirt no serán ahí, meat. Meat, excellent. Carne, ok. Permítame. Meat and proteins. No. Proteins, ajá. Ahí tenemos proteínas, ajá. Proteins. Meat. Porque veo los huevos y también veo algunas semillitas por aquí. Entonces sería proteins, ok. Igual, ya la vamos a ver al final, ok. Number three, vamos a ver. Number three. Uh-huh. Daisy, what do you think? Number three? Juice. Juice, uh-huh. Excellent. Juice, uh-huh. En este caso sería orange juice, ok. Pero juice. Aquí estamos hablando en general. Juice, ok. Excellent. Number two, Sonia. Chicken. Chicken, ok. Perfect. And the last one, number one, vamos a ver. Mike, what do you think, Mike? Number one, aquí tenemos unas leyes. ¿Cómo se le llama esto? Teacher, fíjese de que estoy en el trabajo y ahorita sí que me siento bien desubicado, va a disculpar, teacher. Ah, ok, no problem, sí. No problem. Gracias. Ok, no problem. Vamos a ver, ¿alguien que me quiera decir what is number one? ¿Qué es la número uno? Potato and chips. Ok, potato. Potato chip. Ajá, potato chips. Excellent. Ok, potato chips. Ok, perfect. So acá tenemos algunas de los alimentos que estuvimos viendo en la clase pasada. Ok, tuvimos 95. So creo que sí era meat. Que teníamos allá. Ok, creo que esa fue la única que nos dio incorrecta. Y aquí la tenemos. Ah, meat and proteins. Ajá. Me faltó me faltó meat. Ok, ajá. Ese era el nombre de la categoría. Meat and proteins. Ok. Ok, no problem. Ok, tenemos una buena nota. All right. So, ahora vamos a seguir practicando con food, con los alimentos. Algo que vamos a ver es cómo hablar de comida, ¿ok? Tenemos dos frases. Primero, vamos a hablar de lo que a nosotros nos gusta. Entonces, usted puede decir, I like, y luego dice el nombre de la comida que usted prefiere. En el otro lado tenemos, I don't like, ¿ok? La cual es la que no le gusta. Por ejemplo, I like chicken. I like ice cream.
I like juice, okay? Y por el otro lado tenemos lo que no nos gusta. I don't like milk, I don't like fish, and I don't like vegetables, okay? Eso es un ejemplo, okay? So, vamos a ver. Voy a preguntar a alguien que me diga tres cosas que le gustan y tres cosas que no le gustan siguiendo esta pequeña oración, okay? I like, I don't like, okay? So, very simple. Vamos a ver. Jimmy, tell me. I like baseball. Okay. I like eggs. Eggs, no. I like one more. Pizza. Ahora las que no me gustan. Ajá, las que no me gustan. Ajá. I don't like. Don't like milk. You don't like milk? Uh-huh. I don't like potato. You don't like potato? Okay. Okay. How do you okay. say? What do you say? Ah, dime. Whiskey. Repeat that, please. How do you say whiskey? Se le escucha como cortado, Jimmy. How do you say whiskey in English? Ah, whiskey. Híjole. Ahí se me quebró. Ajá. Se lo voy a buscar, oiga. Okay. Ahorita okay. sí no me acuerdo. Ahí se me agarró en curva. Okay. Okay, but Jimmy, thank you. Vamos a ver, Rubén. Tell me I like, I don't like. I like chicken. Okay. I like pasta. I like pasta. Uh-huh. I like. Se puede decir no solo de fruta. O de, puedo decir otra cosa. Cualquier cosa. Ahí cualquier comida de la que hemos visto. Oh, okay. I like. Potato. I like potato. Okay. Like and I don't like. I don't like fish. Ah, okay. Me neither. Okay. A mí tampoco me gusta. Uh-huh. Another one? For example, I don't like eggs. You don't like eggs? Uh-huh. Hmm? Okay. I don't like... I don't like potato chips. Potato chips? No. Okay. Excellent. Okay. Excellent. Thank you. Okay. And the last one. El último. Vamos a ver. Maria. Hi, Maria. Mm-hmm. Tell me. Okay. Mm-hmm. I like fish, teacher. I like fish. I like fish. Uh-huh. I like water. I like red. I like what? Excuse me. Otra vez, la última que me dijo. I like red. Fruits. Red. Red. Del verbo leer. I like red. No, pero estamos hablando de comida. Ah, sí, sí, ajá, sí. Ajá. Vegetables. 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 Ajá, okay. And what about I don't like? Ah, okay. I don't like beets. I don't like beets. Fruits? I don't like beets. Beets. ¿Qué es eso? Beets de carne. Ah, carne. Meat. Meat. Meats. Uh-huh. Meats. Uh-huh. Okay. I don't like ice cream. You don't like ice cream? No. Uy, ¿qué es eso? Okay. Uh-huh.
Teacher. One more, una más. I don't like noodles. 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 No. Uh-huh. Macarrones, no. Noodles, no. Okay. Sí. Okay. Yo lo traje, teacher. Okay, excellent. Okay. So, al día de ahora quiero que se acuerden de todos esos elementos de comida de los que hemos estado hablando, porque vamos a tratar de identificar cuáles son countable, perdón, cuáles son count y cuáles son noun count. ¿Qué significa esto? Count significa que los podemos contar, ¿ok? Por ejemplo, podemos decir 1, 2, 3, 100, 150, ¿ok? Cualquier número. Y noun count significa que no los podemos contar así como 1, 2, 3, sino que usamos otro elemento para contarlo, ¿ok? Por ejemplo, apples, ¿ok? Yo puedo decir 1 apple, 2 apples, 3 apples, ¿ok? Sencillamente puedo decir eso. Pero si tengo, por ejemplo, water, yo no puedo decir 1 water, 2 waters, 3 waters. No puedo decir 1 agua, 2 aguas, 3 aguas. Usualmente digo una botella con agua, ¿ok? Estoy usando otro elemento para cuantificar el agua. O estoy diciendo un galón de agua, ¿ok? Una bolsa con agua, ¿ok? Es por eso que el agua es incontable. Porque yo no lo puedo tomar y decir, ok, aquí tengo un agua, tengo dos aguas, tengo tres aguas. Eso es imposible, ¿ok? Es por eso que se llama noun count, ¿ok? Incontable. Entonces, acá voy a poner la letra C cuando esa comida sea countable o count, ¿ok? Que la puedo contar. Y voy a poner NC cuando la comida sea incontable. So, pongámonos a pensar en todo eso. Veamos las diferentes comidas que tenemos acá y pongámonos a pensar. ¿Es necesario tener una medida para esta comida en específico o puedo decir 1, 2, 3 o 4? ¿Okay? En eso nos tenemos que poner a pensar ahorita. Voy a dejar la última fila de último. Vamos a hacer la fila número 1 y fila número 2. ¿Okay? So, rice. Rice. ¿Qué creen? ¿Count o noun count? Count. Rice. Count. Rice. Arroz. Ajá, no arroz. Noun count. Noun count. Noun count. Uh-huh. Sí, ¿por qué no puedo decir un arroz, dos arroces? No puedo ir granito por granito, ¿ok? Usualmente digo una libra de arroz, ¿ok? Ajá. Que sería 1 pound. Ajá. Por ejemplo, aquí lo podemos cuantificar por pounds, que okay, sería libras, ok, pounds, ok, o kilos, que sería kilogramos, ok, y así sucesivamente, ok. Vamos a ver, tomato, ¿qué creen? Tomato. Count. Count. Ok, that is count, ok. Count. Ajá, count, ok, porque puedo decir 1 tomato, 2 tomatoes, ok. Y así puedo seguir. Sandwiches. Count. Sandwiches. Count. Sandwiches. Count sería. Uh-huh. I can count 1 sandwich, 2 sandwiches, 3 sandwiches. Okay, perfect. Coffee. Uh-huh. Coffee. Non count. Non count. Non count. Non count. Ok, puedo decir una taza de café, 1 cup of coffee, ok, pero en sí el café, el líquido, no lo puedo contar, ok. Oil, oil, what do you mean? Non count. Non count. Non count, ok. Ahí lo puedo tener por botellas, ok. Uh-huh. Bananas. Count. Okay, I can count 1 banana, 2 bananas, 3 bananas, okay. The next one, soda. Non count. Mm-hmm. Yeah, non count. Non count. Non count. Mm-hmm. Puedo, puedo contar las latas, okay, que serían can.
Okay, así como el verbo poder, can, okay. Pero no puedo contar el líquido, okay. Entonces sería no can. Hamburger. Count. Okay, count. Count. Candies. Count. Count. I can count candies, okay. Aunque también tenemos una bolsa gigante de candies, pero igual, pues, o sea, no te podemos contar los dulces. Sugar. Non-count. Okay. Non-count. Hot dog. Count. Okay, count. I have another one. Pupusas. Count. Count también. Okay, I can count pupusas. Okay, excellent. And vamos con la última. Chicken. Count. Count. ¿Qué creen? Cuando van al super piden un pollo, ¿o cuántos pollos piden? No, no count. No count. Usualmente cuando es un animal, sí, ahí los podemos contar. Ah, yo tengo 3 gallinas en la casa. Sí, sí. Ajá, pero ya cuando estamos hablando de comida, ya... O sea, hay casos en los que, por ejemplo, para Navidad usted puede pedir 3 chumpes o algo, pero... Pero cuando usualmente va al súper se lo cobran por libra. Entonces desde ahí ya nos ponemos a pensar que no es contable. No count. No count. Eggs. Count. 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 Eso es count. Red. Red. No count. Green. Red. Get bread, chicos. No. Pan. El pan. Ajá. Pan. Bread. Ajá. No count. 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 No count o count. ¿Qué creen? ¿Cómo pedimos el pan? Yo diría que sea no count. No count. Te pide un dólar de pan. No count. Te pide un dólar de pan. No count. No pide. Deme. $5 me dijo. 5 por la cora. Va, pero igual. Pide la cora de pan, o sea, bueno. Ajá, todo depende del tamaño, o sea, no count. Siento, ajá, tendría que ser non-count, okay. No, incluso count. En el súper le dan un pan de caja, sería, ajá, ya trae dividido los panes, ajá, cream, no count, no count, no count, excellent, pizza, count, count, okay. Count, salt, no cow. No count, okay. And beans. No count. No cow. Okay, no count, okay. So, para que vean, es muy fácil identificar si es contable o no contable en la mayoría de casos, okay. Hay un par de excepciones por ahí, pero en la mayoría de casos es muy fácil saber si es contable o no contable, okay. So, esto nos va a servir bastante porque la siguiente parte tiene que ver un poco con esto, ¿ok? Así que vamos a seguir. So, en la plataforma tenían una pequeña conversación. Así rápidamente la vamos a practicar en pareja. Así que si puede, tómale una foto ahorita. Tómale una foto a esta pantalla. Una persona va a ser person A. Una persona va a ser la letra A. Another person is going to be letter B. Otra persona va a ser letra B, ¿ok? Así que vamos a practicar esta conversation. Primero una persona de letra A, and then another person letter B. Luego la otra persona, la letra B, y luego se intercambian, ¿ok? Para que todos tengamos el chance de participar. So, escuchemos bien cómo es la pronunciación. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone loves potato salad. Okay, one more time, una vez más.
What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread, and we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade and let's buy some potato salad. Sure, everyone loves potato salad, okay? So, lo voy a poner en parejas ahorita. Como les dije, una persona es letter A, another person is letter B, and then you change. Luego se cambian, okay? Para que todos podamos practicar lo mismo. So, vamos a ver. Okay. Si alguien queda solo, yo voy a trabajar con usted, okay? Aquí voy a estar pendiente. So, todos acepten la invitación ahorita, por favor. Tenemos 2 minutos para hacer esto, ¿ok? Así que acepten la invitación. Hola. Hello. Hello. Solo una vez. Okay. Tenemos que cambiar roles. Sí, luego cambian roles. Ajá. Okay. What do you want for the picnic? How about some sandwich? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but let's buy some potato salad. Sure, everyone loves potato salad. Okay, what do you want for the picnic? How about some? Okay, we have some chicken in the refrigerator. Así creo que se dice. Refrigerator. Ay, se me traba la lengua. Refrigerator. Sí, es una palabra difícil de decir. Refrigerator. Espéreme, dígamela despacito para copiarla. Refrigerator. Va. Aquí me entiende yo cómo escribí. Va. Bye. Okay, we have some chicken in the refrigerator. 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 Ay, no. Ahí, qué feo eso. Refrigerator. Ajá, ajá. La lengua. En la lengua la traba. Refrigerator.
refrigerator. Okay. But we don't have any break. Any break. And we don't have any cheese. Do we have and drink? Drink. Drink, Emma. Mm-hmm. No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, así creo que se dice, va. Sure. Sure. Uh-huh. Sure. Sure. Everyone loves potato salad. Uh-huh. Excellent. My turn. What do you want for the picnic? What do you want for the picnic? How about some sandwich? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. Mm-hmm. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone loves potato salad. Okay, excellent. Okay, excellent. Okay, Changha and I later. Hey, what do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. Pasamos, teacher. Hello, ¿estuvo? Sí. Okay, yes. Perfect. Ok, ahorita vamos a regresar al grupo principal. All right. Ok. Ok, everybody. So, welcome back. Ok. So, si nos fijábamos en la conversation estamos usando food, ok, estamos usando comida. Pero si se fijan, tenemos unas palabras antes de cada comida, ok. Antes de cada comida estamos usando algunas palabras en específico. Y esas son las que vamos a aprender el día de ahora, ok. So, vamos a empezar con some and any, ok. Esas son las palabras que vamos a aprender el día de hoy. Some significa algo o algunos, ok. Algo o algunos. And, any, como ya lo habíamos visto antes, any significa ninguno o ninguna o zero, ok. Cero de eso, ok. So, cuando estamos viendo la furniture, ¿se acuerdan que usábamos any, ok? Para decir que no teníamos nada en la casa. Por ejemplo, there isn't any car in my house, ok? Pues prácticamente acá se usa de la misma manera, pero lo vamos a tratar de ver usando otros verbos, ok? So, primero vamos a usar some para los contables, ok? Ya más o menos ustedes tienen una idea de cuáles son los contables. Y aquí tengo algunos ejemplos. There are some hamburgers in the kitchen, ¿ok? Some, de por sí ya me está diciendo que es en plural, así que tengo que asegurarme que la comida que yo esté diciendo la diga en plural, ¿ok? There are some hamburgers in the kitchen. I have some apples in my refrigerator, ¿ok? I have some apples in my refrigerator. Ok, así que es muy fácil usar some, pero también podemos usar some para los non-count, ok. Nada más que en este caso tengo que tener cuidado porque hay algunos non-count que no los puedo poner en plural, ok. Por ejemplo, sugar, ok. Sugar, no puedo decir sugars, ok. Sino que nada más tiene que ir la palabra en singular
porque es noun count, okay? Es noun count. I need some sugar in my coffee, okay? I need some sugar in my coffee. Necesito algo de azúcar en mi café, okay? I want some beans in my dinner. En ese caso, como beans, de por sí ya la palabra es en plural, no hay problema, okay? Pero cuando estamos hablando de oil, water, soda, sugar, okay? Todos que son noun count, no los podemos poner en plural, okay? Porque por lo mismo no son plurales, okay? En ese caso, como tengo hamburgers, sé que puede ir en singular y también puede ir en plural, okay? Aquí estoy diciendo tengo algunas manzanas en mi refrigeradora, okay? I need some sugar, necesito algo de azúcar en mi café. I want some beans in my dinner. Quiero algunos frijoles en mi cena, okay? Luego, ¿alguna pregunta hasta acá? Usando some. No. Okay. Teacher. Dígame. No lo entendí muy bien. Lo podemos usar tanto plural como singular, algo como algunos. Exacto. Solamente que cuando tengamos noun count, con los que son incontables, sí tenemos que asegurarnos que los está en singular, ¿ok? Solo beans. Que se pueda relacionar, que lleven. En ese caso, beans, ajá, sería la única excepción a esa regla, porque de por sí la palabra ya está en plural, frijoles, ¿ok? Beans. Okay. Ajá. Pero cuando estamos hablando de oil, water, coffee, ¿ok? Todos esos son incontables. Es por eso que no los podemos hacer en plural, ¿ok? En el caso de los contables, cuando estamos usando some, sí los puedo poner en plural. Esa era su pregunta, Will. Sí, gracias. Ah, ok, ok. Thank you. ¿Alguien más tiene otra duda? Si se fijan, los podemos usar para los dos, ¿ok? Nada más que hay que tener un poco de cuidado que cuando lo estamos haciendo con countable o con count nouns, sí lo tenemos que poner en plural. De lo contrario, cuando lo tenemos non-count, ahí sí no los podemos poner en plural, ¿ok? Voy a poner otro ejemplo. I want some oil in my salad, ¿ok? Que será algo de aceite en mi ensalada, ¿ok? Igual. Estoy haciendo some, pero oil no lo voy a poner en plural. Porque es noun count, ¿ok? Así que lo puedo usar para algunas o algo de algún ingrediente, ¿ok? Así que así se usa some. Ahora, para usar any, si se acuerdan, para la furniture teníamos que poner la oración en negativo. Lo mismo va a pasar acá con countable and uncountable, ¿ok? Para los que son contables y no contables. Por ejemplo, there aren't any hamburgers in the kitchen. Estoy usando las mismas oraciones que usé anteriormente, solo que ahora las estoy poniendo en negativo. There are, ¿ok? ¿Cuál es el negativo de there are? There aren't, ¿ok? There aren't. Y como lo estoy diciendo en negativo, no voy a usar some, sino que voy a usar any, ¿ok? There aren't any hamburgers in the kitchen. No hay hamburguesas en la cocina, ¿ok? O no hay ninguna hamburguesa en la cocina. I don't have any apples in my refrigerator, ¿ok? No tengo ninguna manzana en mi refrigerador, ¿ok? Y se aplica la misma regla. Si uso countable, tengo que ponerla en plural, ¿ok? La misma regla de arriba, usando some. Tengo que ponerla en plural cuando son countable, ¿ok? Y luego tengo los uncountable, ¿ok? Que sería la misma regla. Tiene que ir todo en usando el negative, ¿ok? Y usando any. Vamos a ver cómo tenía aquí arriba. I need some sugar in my coffee, ¿ok? Entonces estoy usando el verbo need, necesito. Necesito algo de azúcar en mi café. I need some sugar.
Entonces, como es un verbo normal, voy a usar el auxiliar que sería don't. ¿Ok? I don't need any sugar in my coffee. No necesito o no, ajá, no quiero nada de azúcar en mi café. ¿Ok? I don't want any beans in my dinner. No quiero frijoles en mi cena. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí había creado otra. I want some oil in my salad. Quiero algo de aceite en mi ensalada. ¿Cómo creen que sería en negative? Uh-huh. Estoy usando el verbo want. So, ¿cómo sería el negativo? I want any in my cell. Oil in my cell. Ok, excellent. Nada más aquí me falta el auxiliar, que sería don't. Ok. I don't want any oil in my salad. Ok. I don't want any oil, sería el, la comida. I don't want any oil in my salad. Ok. Así que es muy fácil. All right. Vamos a ver, alguien me quisiera dar un ejemplo usando some, pero usando algo contable, ¿ok? Algo contable. Puede usar there are, o puede usar I have, I need some. Imagínese que usted va a ir a hacer sus compras al supermercado. Piensa en su refrigeradora, ¿qué es lo que le hace falta? ¿Ok? Y piense, ok, ¿lo que me hace falta es contable o no, es no contable? Si es contable, me lo va a poder decir usando some, ok. Uh-huh. Puedo usar I have o I need, ok. Necesito. O yo tengo, ok. I have or I need. Vamos a ver. I need some ice cream in my refrigerator. Ok, ice cream, ¿sería contable o no contable? No, not con. Ajá, entonces lo vamos a poner aquí abajo, ok. I need some ice cream in my refrigerator, ok. Entonces él no tiene. Uy. Okay. De lado en la refrigeradora. Uh-huh. I need some ice cream in my refrigerator, ok. Perfect. Okay. Ahora, ¿alguien que me diga uno contable? ¿Algo que le hace falta en su refrigeradora? Uh-huh. ¿O en su casa? No tiene que ser en su refrigeradora. Tiene que ser en su casa, probablemente. Ajá. Tal vez, teacher, I have some egg. In the refrigerator. Okay, I have some eggs. In the refrigerator. In my refrigerator. In my. Okay. Excellent. I have some eggs in my refrigerator. Okay. Excellent. Okay, estamos usando la comida en plural porque la podemos contar. Okay. I have some eggs in my refrigerator. Okay. Excellent. Thank you. So, voy a usar esta. Y voy a usar esta. Y la vamos a hacer usando any. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, eggs dijimos que era countable. Y ice cream, la voy a mover para acá abajo. Dijimos que era non-countable. ¿Ok? Entonces, aquí la tengo afirmativa. I have some eggs in my refrigerator. ¿Alguien que me quiere decir cómo sería esta oración usando any? Uh-huh. Aquí la tengo en afirmativa, pero si la quiero escribir usando any, tengo que hacerla negativa. So, ¿alguien que me quisiera decir cómo se hace esta oración usando any? I don't have any. Okay, excellent. Okay, I don't have any. Oops, any eggs
In my refrigerator. My refrigerator. Okay, excellent. Okay. I don't have any eggs in my refrigerator. Okay, ahora vamos con el no contable, el non count. I need some ice cream in my refrigerator. I don't need some ice cream in my refrigerator. Okay, I don't need some or any. Aquí sería any porque lo estamos poniendo en negativo, ¿ok? I don't need any ice cream in my refrigerator, ¿ok? No quiero nada de helado en mi refrigerador, ¿ok? So se fijan, lo único que cambia es la cuestión de hacerlo plural, ¿ok? Así que en eso tenemos que tener un poco de cuidado. So, ahora... hay otra ocasión en la que podemos usar any también. In this case, it's questions, okay? We are going to do, we're going to make questions using any. En este caso es más fácil porque sin importar si es contable o incontable, siempre vamos a preguntar con any. ¿Qué significa any en este caso? Si se acuerdan, cuando teníamos negativo significaba ninguno o ninguna, okay? O zero. En este caso, no se me va a confundir, pero aquí significa alguno o alguna o algunos. ¿Por qué? Por ejemplo, do you want any sugar in your coffee? ¿Quisieras algo de café, perdón, algo de azúcar en tu café? ¿Ok? Eso es únicamente para preguntas, ¿ok? Ok, eso es únicamente para preguntas. Do you want any sugar in your coffee? ¿Quisieras algo de azúcar en tu café? Y aquí podemos responder, yes, I want some sugar in my coffee. Sí, quiero algo de azúcar en mi café. O si usted no quiere, no, I don't want any sugar in my coffee. Ok. Entonces, así es como usamos ambos. Para decir sí o para decir no. Ok. Entonces, en este caso, cuando lo tenemos en question, cuando lo tenemos a modo de pregunta, ahí cambia el significado de any. Ok. Y ya podemos poner en práctica lo que acabamos de aprender usando some y any para la respuesta. Alright. Así que aquí traigo más... preguntas para ver si les podemos encontrar la respuesta. The next one. Do you have any apples in your refrigerator? Okay. Esa es la pregunta. Do you have any apples in your refrigerator? Vamos a ver. Nadia. ¿Cómo sería la respuesta usando yes? Nadia, hello. No está nadie por aquí. Vamos a ver. Franklin. Hi, Franklin. Hi. ¿Cómo crees que sería? Do you have any apples in your refrigerator? Yes. I have any apples in. Any es para negativo. Entonces, como que es afirmativo, ¿cuál sería? Excellent. Some. I have some apples in my refrigerator. Okay, excellent. In the negative? In the negative? No, I don't. Some apples. I don't have? Don't have. Uh-huh. Any apples? Excellent. Any apples? In my refrigerator. Excellent. Okay. In my refrigerator. Okay. Thank you, Franklin. So, aquí es como podemos ver tanto la afirmativa como la negativa, ¿ok? Vamos a hacer la última y luego nos vamos. Vamos a ver. Are there any hot dogs in the kitchen? Are there any hot dogs in the kitchen? Vamos a ver, Sonia. ¿Cómo sería yes? Yes, I have some, I have some
hot dog in the kitchen. Okay, excellent. And ¿cómo sería la negativa? No, I don't have some hot dog. Some es para afirmativo. ¿Cuál es la negativa? Any. Ajá, any. Any hot dog in the kitchen. In the kitchen. Excellent. Okay. Excellent. So, así es como usamos estos dos. Some and any. Lo podemos usar para ambos y lo podemos usar para negativo. All right. So, el día de mañana vamos a hacer más prácticas sobre esto. Y vamos a tener un poco más de plática también. Okay. Así que thank you so much, everybody. Gracias por haber estado en esta clase. Have a good night and see you tomorrow, okay? Thank you, teacher. Bye-bye. Bye. Good night. Bye. Good night.